Hablamos con don Antonio Sánchez de la calle, director del Puerto Deportivo de Marbella, un lujo de lugar que esto tiene mucha historia. Que un día nos vamos a sentar tranquilamente él y yo a contar toda la historia del Puerto Deportivo. Pero hoy sí que vamos a dar una gran noticia y es que aquí se hacen muchísimas actividades y pensando también en los más pequeños y en los padres, por supuesto. Vamos también a hacer un recorrido por conocer cómo ha estado todo el verano, ¿no, Antonio? Bueno, buenas, buenas tardes. Buenas, ta buenas tardes ya, Elena. Pues aquí estamos ya apurando los últimos días de verano. Pero bueno, aquí en Marbella vivimos en un verano continuo. Y ahora el mes de septiembre es un mes que tenemos muchísimas actividades programadas aquí en nuestro puerto deportivo de Marbella. Y por hacer un poquito de resumen, este año pues hemos notado un incremento de, de tránsito. Tránsito son embarcaciones que vienen eh, de corta estancia a estar en nuestro puerto. Y sí se ha, se, ha, se ha notado ese incremento durante los meses de julio y agosto. Y sobre todo visitantes de otras nacionalidades que no son la española, ingleses, alemanes, han venido más público extranjero a la, aquí al recinto náutico del puerto deportivo. ...puerto deportivo tiene un pedazo de director, hablando idioma, que se comunica con los alemanes, con todo el mundo... ...y además que bueno, que siempre nos cuentas, nos relatas todo... De, ...con mucho interés, se ve que te gusta lo que hace... ...y es que nos lo transmite, ¿eh? nos lo transmite. Ahora estáis montando... bueno, ...qué tenéis aquí montado, Antonio... Cuéntame. Sí, ...bueno estamos terminando ya de montar los stands, que ahora lo veremos a continuación... ...tenemos un mercadillo de temática infantil... ...pues lo vamos a tener hoy viernes, sábado y domingo 4 de septiembre en las terrazas del puerto deportivo de Marbella. ...y es un mercadillo un poco especial... ...porque va dedicado al público infantil... ...entonces vamos a tener... Eh, ...artesanía y juguetes dedicados a los más pequeños... ...bueno y también a los más mayores... Que, le, ...que les gusta este tipo de, de mercadillo... ...y además va a estar amenizado por teatrillo... ...pasacalles... ...todo con temática de Disney, infantil, dedicada a los niños... ...vamos a tener también dos castillos hinchables... Y en fin, bueno, pues van a hacer las delicias de los más pequeños que este, este fin de semana ya, el último fin de semana antes del cole, que puedan disfrutar aquí en el Puerto Deportivo de Marbella todavía hay eh, turistas que todavía no empiezan hasta octubre y tienen bueno pues todavía muchos días para disfrutar y hablar bien de Marbella y del Puerto deportivo y lo que se refiere a deportes náuticos empiezan matrículas ahora para los niños para matricularse en vela bueno ahora estamos terminando la escuela de vela del Club Marítimo de Marbella pero bueno eh, se puede se puede tenemos aquí una cantera de buenos regatistas que se está creando aquí en el Puerto deportivo de Marbella y durante todo el año pues se puede visitar aquí las de dependencia del Club Marítimo para aquellos pequeños que quieran seguir esos cursos de vela durante el resto del año aquí en el puerto deportivo de Marbella. Lo que es la escuela de vela de verano ha terminado ya, terminará en septiembre, pero para los que estén interesados o tengan ya más conocimiento con los Optimis, pues pueden continuar aquí el resto del año. Entonces, directamente con el Club Marítimo de Marbella, aquí en las oficinas del club, pues puede venir a registrar esas solicitudes. Bueno, tenemos que decir que estamos en un restaurante aquí precioso que también contáis con los restaurantes de lujo, ¿eh? Que ahí sí. por ahí. Tenemos al propietario que lo saludamos. <laughs> estamos en el restaurante Levante de aquí del Club Marítimo de Marbella, un restaurante estupendo donde además de una buena comida, pues se puede ver de unas estupendas vistas de la playa de la Venus y de aquí del Puerto Deportivo de Marbella. Entonces, ¿qué, ¿qué más queremos? El mar, el, el restaurante, la playa, el puerto. Estamos en un sitio en el centro de Marbella, un sitio privilegiado, Elena. Bueno, la verdad es que hemos este verano pues los barcos de excursiones que iban a Portobanus volvía llenos iban llenos cuando me has dicho tú que, es, que se ha notado la afluencia de de público de visitante... ...es que lo hemos visto nosotros también... ...como iban llenos... ...sí, una de las principales atracciones... ...que tenemos aquí en el puerto es el ferry... ...es el ferry que hace la línea... ...Puerto Banús-Marbella, eh, puerto deportivo... ...y el ferry cada media hora en verano... ...pues tiene un trayecto a, a Banús... Y, ...y van completos, van repletos... ...y además del ferry tenemos también... ...otro tipo de embarcaciones como son catamaranes... ...como son chates privados... ...que pues que hacen excursiones a medida... ...para grupos, para despedida de soltero para amigos... ...entonces pues este verano sí hemos tenido... Una gran afluencia de público que ha demandado este tipo de excursiones a medida. Se presenta ya la temporada, aunque ya tenemos tiempo de hablar, pero para que me hagas, me adelantes algo, ¿no? Ya cuando otoño, invierno, que son ya meses que aquí estamos, bueno, más tranquilo de turismo es otro nivel, eh, aunque el clima sigue siendo bueno, aquí en Marbella siempre. ...si sí vais a tener cosas ¿tay? Sí, bueno, tenemos el puerto deportivo de Marbella, con, no, no, nunca duerme, estamos 24 horas trabajando. Por la mañana tenemos nuestras actividades de, de las embarcaciones y deportes náuticos, pero por la noche también tenemos nuestro centro de con los restaurantes y discotecas, entonces no, no paramos, estamos 24 horas haciendo cosas y en cuanto a las actividades, eh, digamos así extraordinarios puntuales que tenemos en el puerto, además de las de este fin de semana para este mes de septiembre tenemos ya programado, que te puedo adelantar, para el día 10 de septiembre tenemos la FIMA, la FIMA es una la, una feria de asociaciones ...de aquí de Marbella, que se hace todos los años... ...donde van a estar presentes todos los colectivos... ...y de las asociaciones de interés social de nuestro municipio... ...este año se va a celebrar las terrazas del Puerto Deportivo de Marbella... ...el día de septiembre, entonces se van a poder ver... ...todos esos colectivos y la labor que hacen... ...se van a poder aquí ver en las terrazas del puerto... ...entonces yo invito a, todo, a todos los marbelleros... ...que vengan aquí a acercarse... ...porque somos una de las ciudades, Elena, que tenemos más diferentes tipos de asociaciones, de enfermedades raras, de ayuda. Es una cosa muy importante porque se ve el buen corazón que tiene la gente de Marbella que se vuelca con este tipo de, de asociaciones. El Marbella y San Pedro son de los lugares más solidarios que he vivido bueno nunca. Así que es verdad que la gente de aquí es muy solidaria, eso es cierto. Pues sí, y entonces siguiendo con la solidaridad, este mes de septiembre también, eh, conmemorando el 11 de septiembre, el 11S de los atentados de Estados Unidos, vamos a celebrar... Un día muy especial, vamos a hacer aquí el día el 11S eh, por la paz en el mundo, vamos a hacer una sesión de yoga. Hemos traído a las profesoras y profesores de yoga más prestigiosos de aquí de nuestro municipio, también de fuera, y vamos a hacer una sesión de yoga el 11 de septiembre al atardecer en las terrazas del puerto. Entonces ese saludo al sol de aquellos que les le gusten practicar el yoga lo vamos a poder hacer aquí en el puerto y este evento pensamos que va a ser un evento que va a mover muchas masas porque cada vez más... ...la gente le gusta lo que es el bienestar, lo que es hacer el deporte, lo que es el yoga... ...entonces pues yo creo que ha sido todo un acierto... ...de elegir Marbella para conmemorar este día... ...y sobre todo esa paz en el mundo con esta actividad... ...en las terrazas del puerto deportivo de Marbella. Pues enhorabuena por tu trabajo que se ha notado desde que estás y que bueno nosotros lo hemos vivido muchos momentos muy bonitos e incluso hemos hecho excursiones en el barco y que de verdad es increíble como lo tienes todo de bonito y de bien con estas actividades. Vamos a ir a una huertecita ahora para ver qué, qué vamos a poder ver en estos stands. Perfecto, vamos de una vuelta, vamos a hablar también con Pac y algunos de los artesanos que están presentes hoy en las terrazas del puerto y nos van a enseñar lo que tienen guardado para los niños esta tarde. Gracias por atendernos. Gracias a ti, Elena. Rastrillo de Cultura que presenta Paqui García. La tenemos aquí. Me acaba de hablar de ella el director. Eh, y bueno, que Antonio está hecho la presentación divina ¿eh? de todo lo que estáis haciendo hoy. Pero bueno, me gustaría un poquito que lo Sara, saber cuántos están ahí. Bueno, primeramente, cómo surgió este proyecto. Pues mira, la verdad es que sí que vine a proponérselo a Antonio, al director del puerto, para algo tan bonito como hacerlo aquí en el Paso Marítimo y darle un entretenimiento tanto al turismo como también a la gente de, de Marbella. Tanto ya estuvimos en el mes de julio con la Virgen del Carmen, con el marinero y ahora bueno pues con la temática infantil dedicada a los niños y para ello pues sí que llevamos un grupo de animación bastante extenso de todas las tardes, tanto empezamos hoy viernes, sábado y domingo desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, hay actividades como cuentacuentos, juegos infantiles, pasacalles. Y, y todo dedicado a los niños. Antonio quería hacer, el, el director del puerto quería hacer algo dedicado a los niños, puesto que este año Marbella es el, el año de, del niño, lo han nombrado, y quería hacer algo dedicado a los niños. Y bueno, pues pensamos que ahora esta fecha sería la ideal antes de que se vaya al turismo, que también pueda aprovechar de ello. Y, ...y hacerlo... ...así que un, estaremos unos 40 artesanos... ...tanto de Marbella como de otros lados de, de España... ...que vienen a, a, la, a traer toda la artesanía muy variada... ...y, y darle a, al turista y al de aquí... ...pues todo lo que quieran... ...tanto curiosidades como hacerse una pulserita a mano... ...como m, cosas de infantiles también hay... ...de todo". ¿Qué horario es el que vayas a tener? Sobre todo los horarios para pues, la parte infantil, claro. para que los papás estén tranquilos, que el señor está disfrutando y ellos también. Claro, desde por la mañana, bueno, esta tarde abriremos a partir de las 6 de la tarde. Y luego hasta que haya público, me imagino que hasta las 12 y media, la una, que es el más o menos el, el horario normal. Y luego, sábado, domingo, desde las 12 de la mañana hasta las 2, 2 y media, y luego por la tarde, desde las 6 de la tarde, pues hasta las 12 y media, la una. Porque se animen mucha gente, se lo va a pasar muy bien, encima gratis, porque no tienen claro, que pagar. Totalmente, totalmente gratis <laughs> para todo el mundo, por supuesto que sí. Qué estupendo, pues, pues nada, enhorabuena por tu proyecto sí, sí, nada, y gracias, ojalá gracias. que venga mucha gente a disfrutar de él. Eso deseamos, invitamos a todos a que vengan y puedan estar aquí durante este fin de semana con nosotros. Gracias. Vale, gracias.